de las 7:30 de la mañana y ponte en movimiento. Te invita TVN Canal 14. Pro Rodeo y NBHA, líderes de la competencia vaquera en Costa Rica, presenta la mejor tertulia vaquera, entretenimiento e información equina y taurina. Todos los miércoles a las 7 de la noche, tu cita es en TVN Canal 14. Pro Rodeo, el programa oficial de los vaqueros. TVN Canal 14 inicia su temporada de películas. Disfrute de un espacio imprescindible para los amantes del cine clásico. Reviva junto a nosotros las más enigmáticas producciones de la época dorada del séptimo arte. Todos los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7 en punto de la noche. Demasiado bien, buenísimo. Por supuesto, hoy estás mejor que ayer porque estoy yo acompañándote nuevamente. École, me hiciste falta ahorita el día de ayer. Ay, sí, a mí también me hiciste falta. Bueno, no mucho, pero... Ay. Entonces, ¿en qué país vivimos? Estamos hablando justamente... Sí, siempre me haces falta. Vos sabes que sos mi hermano del alma. Claro que sí, aquí lo que llaman. Estábamos hablando justamente detrás de cámaras, que es curioso que... Hasta nos pusimos de acuerdo a la hora chiquillos, de chiquillos, es que, no, vean, me voy a decir qué va a decir. Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo. O sea, aquí hay una conexión que es una hermandad, una conexión que es como telepatía. Más o menos, correcto. Muy tuanes. Sí, siempre venimos sin querer queriendo, combinamos. ¿Sabes qué? Los planes también. Sí. Hoy tenemos un montón de cosas chivísimas en el programa. Uy, sí, pero saben tú, antes de abarcar ya las cosas chivas y todo esto, te tengo un dato interesante, un dato curioso, contame un dato del día. Contame el dato curioso, porque yo también te tengo una información importante. No, hombre, dato interesante, dato curioso, dato del día. 1890, un día como hoy, justamente un 6 de mayo, pero de 1890 resulta que sucede y acontece que los mormones renuncian a la poligamia. ¿Saben ustedes qué es la poligamia? Sí, Julito. Sí. Es cuando alguien tiene varias esposas. Es correcto. O sea, yo diría que también sería justo que tengan varios esposos, pero casi siempre... Es que, bueno, digo yo, ¿verdad? En esos países donde se da la poligamia, solo los hombres tienen varias esposas. Pero qué jolgorio, ¿no? ¿Por qué no las mujeres tienen varios esposos ahí? La verdad es que cada quien hace eso, un florero, ¿verdad? Como dice nuestro amigo Jonathan. Sí. Pero bueno, contame. No, el dato, justamente eso, ¿verdad? De hecho, que es común en algunas culturas del Oriente Medio, es bastante común. Correcto. Pero hasta 1890 los mormones practicaban la poligamia. ¿Ves vos? Wow. Eso no era un dato que supieras, ¿verdad? No, está interesante, la verdad. Pero yo también te voy a contar un dato muy interesante. Y es que el viernes los chances le traen a ustedes un premio mayor de 100 millones de colones. Recuerden que pueden activar al menos dos fracciones en la app de la Junta de Protección Social a su alcance, por supuesto, para participar del premio acumulado, que se encuentran 480 millones de colones. Se extraen dos bolitas y hay más posibilidades de ganar. Ya solo quedan 17 bolitas, gente, de premios extra y dos de premio acumulado. Así que ya saben, Junta de Protección Social para hacer el bien, definitivamente que... Oigan, cada vez hay mayor posibilidad de ganar. Ustedes aprovechen porque... Julito, ¿vos ya compraste el numerito tuyo? Ya compré el numerito, compré el doble cero, porque es que me encanta. Como quien dice, no ha jugado que el doble cero. Y ese es el que va a salir. Ese es el que va a salir. Ay, correcto. Julito, ¿te imaginas que salga? Uy, me gastas un montón de millones. ¿A qué me invitas? Te puedo invitar a la playa todo pago con... Vamos a ver, con... Sí, playa todo pago. Y te envío en taxi. Para que no tengas que ir en el carro tuyo. No, así no me gusta, qué tacaño. ¿Cómo? No se lo pegue, Si uno se lo regalan, aún así, porque así los viajes, se los paga gratis. No, ya no me gustó. Imagínate vos ahí en Punta Arenas, en el paseo de los turistas, viendo un ferry. Yendo en bus y viniéndome en bus. No, en taxi, para que no te vayas en carro. ¿Y para qué me va a pagar taxi? Ay, bueno, no importa. No sé, es más fino para que vayas con chofer o te pago un chofer. Bueno, está bien, voy a pensarlo, está bien. Pensarlo, bueno, caballo regalado no se le. El punto es que tenemos
una sección muy importante. ¿Qué te pasa hoy? Eso, ma, eso, la sección que tenemos hoy. Pero como que te picó un bicho, sí, ¿eh? Sí, la sección que tenemos hoy. Sí, hoy sí, tenemos que... mochila verde, Julito. Como siempre verde. Vos te vas ahí como tipo Diego Go Go, ¿verdad? En busca de aventuras. Bueno, más que todo, en busca de información interesante para informarnos, valga la redundancia, acerca de temas del medio ambiente y demás. Así que yo espero que de verdad hoy nos sorprendas con mochila verde. Sí, realmente el tema de la mochila verde hoy está bastante bonito porque es algo... no es exótico, es silvestre, aunque es un poquito exótico. Vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Y también tendremos con nosotros a un invitado muy especial que está justamente con nosotros por acá, Gonzalo de González Barbershop. Saludos, Gonzalo. ¿Cómo estás, brother? Excelente, hermano. Calidad. Muchas gracias. Pura por vida. Bien rápidamente eso que tenemos por acá, este kit completo de cuidado de la barba. Puede ser de ustedes. Lo único que tienen que hacer es comentarnos la transmisión, darle me gusta a la transmisión y... comentarnos, compartir la transmisión para que ustedes se puedan ganar entonces este kit. Comenten que ustedes quieren este kit de cuidado para la barba y se lo van a ganar ahorita al final del programa. Solo para mencionando. La barba es. Solo para sí, la barba, para que nos cuadra mantener la barba. Bueno, chiva, está lindo para un regalito, me encanta, muy sí, completo. Sí, sí, a claro, comentar, claro. A dar like y a compartir entonces. Y bueno, esto y más tendremos el día de hoy en Tardeando el Julito. Jueves de fresquillo. Jueves de fresquillo también. Con Don Limbers. Con Don Limber, eso, que va a servir de modelo trae, hoy también. Siempre nos cierto. Trae un cóctel delicioso. Así que ya ustedes saben, no se lo pueden perder. Sigan con nosotros, no se vaya. Vamos a irnos a un cortecito y ya venimos con más. Yo solo busco con quien... Disfruta del encanto natural que te ofrece Coopelesca Tours. Vení y aventúrate a visitar la espectacular Laguna Pozo Verde con el tour Montaña Sagrada. Y descubrí las maravillas que ofrece este bosque nuboso. Conoce acerca de la producción de energía hidroeléctrica en el Tour de Energías Renovables. Y no te perdás la oportunidad de dejar tu huella positiva en el ambiente con el Tour de Carbono. Con Coopelesca Tours, disfruta del contacto con la naturaleza. Más información... Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública, comprometido con la calidad de la educación. Me llamo Nube y ando preocupada por mis amigos. Somos muchos los que andamos en la calle. Ser zaguate es ver la vida de otra forma. Es tener libertad, comer desperdicios, pero también es enfermar y comer poquito. Todos queremos tener una familia a quien amar. Te lo digo yo, piensa. Adopta un zaguate. ¿Qué cosas tan tristes que tiene la vida? La plata no alcanza ni para la comida. Oiga, a ver, qué bonito gente, que la pasamos. Julito, hay que contar. ¿Qué cobra? La gente lo ve a uno aquí entrar riéndose y no entienden el porqué. Yo les voy a contar la anécdota rápidamente. Resulta que hoy tenemos a este invitado que ustedes ven por acá. ¡Aplausos! ¡Gonzalo! Gracias. Gonzalo, es un barbero súper profesional, ¿verdad? Pero espera. Antes de hablar de usted, vamos a contar la anécdota. Saludalo con el pe. Es que eso, antes ya lo saludé así. Y entonces, ¿verdad? Tenemos al modelo. Pase, modelo, ven. Tenemos el modelo. Cuente usted lo que pasó, modelo. Siéntese ahí. Oiga, yeah, ya estoy cansado de andar jalando este banco para todo. Vean, es que estábamos en medio comercial y entonces mi chiquito viene y pone el banco. Y le digo, no, Limber, usted es al cóctel, hasta que vayamos con el cóctel, va para allá. Y entonces me dicen, no, él va, el modelo. Y yo, es el modelo el día de hoy, se convirtió en modelo, nada más quiero vamos aclarar, avanzando. Yo solo quiero aclarar algo, vamos, el presupuesto fue para lo que alcanzó. fue lo que prometía en el momento, fue para lo que alcanzó, y Gonzalo tenía que resolver y echó mano a lo que había, ¿verdad? Y pues bueno, no, mentira. ¿Cómo que la barbita bien bonita hoy? ¿Ah? Para verla, modelarla. ¿Ah?
Ah, recortadita, claro. Ma, claro, no me hable sin ese bozal porque lo saco, ¿ah? Sí. Está regañado. Bueno, el punto es que pasó eso, fue muy gracioso porque entramos y yo lo estaba tirando el para afuera. Y aquí un Wilson detrás de cámaras no sabía para dónde agarrar. Entonces fue muy vacilón. Bastante. Esas cosas vacilón se viven aquí en vivo. Oigan, recordarle a la gente nada más que tenemos aquel kit de Chayne de barba completamente regalado para ustedes. ¿Por qué regalado? Porque va a ser un obsequio que le estamos regalando a ustedes, valga la redundancia. Bueno, que don Gonzalo de Gonzalo Barbershop les va a estar obsequiando el día de hoy. Para los que comenten la transmisión, las compartan. Aquellos que tienen una barba, lo que nos gusta mantener la barba bien chenadita, bien cuidadita, don Wilson, ¿verdad? Que tiene pelos hasta por la lengua. ¿Qué? ¿En serio? ¿Nunca le he visto la lengua, Wilson? No creo que tenga pelos en la lengua. No tiene pelos en la lengua. Pero la cuestión es que ustedes se lo pueden ganar facilísimo. Compartan y comenten nada más. Ahora sí, a lo que venimos, mi hermano. Eso. Bienvenido, gracias por estar bienvenido con nosotros. Muchas gracias, mira, si querés, por la oportunidad. Te me sentás un poquito más para allá. Sí, para atrás, otra vez con el banco. Es que querés, yo sé que vos querés atraer la luz, el foco de atención y brillar, pero bueno, aquí sí tenemos que caber todos, mi amigo. Sí, nadie, no siempre todo el mundo brilla, menos que vos. Sí, digamos. Hoy vas a brillar ya menos. Por favor, ubícatex. Muy bien. Ajá, compañero. Bueno, muchas gracias de verdad por la oportunidad de estar acá compartiendo el programa. Ya saben, vayan a compartir y a comentar porque ese kit puede ser alguno de todos ustedes. Me pareció interesante la pregunta. ¿Ellas los prefieren con o sin barba? ¿Usted cómo los prefiere? ¿Con o sin barba? Qué bien, ahora sí me tocó contestar. ¿Ah? Bueno, les cuento. Yo en lo personal, ajá, me gustan con barba, pero, ojo, pero, si no se la arreglan bien bonita, si no la andan bien recortadita, bien limpia, si andan esos pelos ahí parados y todo así mugroso, o sea, chao que, o sea, no, prefiero sin barba. Pero si la andan bien bonita, 1000 por 1000 con barba. Ah, ok, entonces imagínense, está súper interesante porque hoy les voy a hablar un poquito acerca de los cuidados y tips para el mantenimiento y un cuidado total de la barba, o sea, cómo mantenerla muy aseada, bien hidratada, que huela rico, que se vea agradable, ¿verdad? Y también por un tema de salud, ¿verdad? Que, claro. O sea, la higiene es súper importante en esto. De hecho, yo he leído algo, Gonza, que vos me dirás si es cierto o es mentira. Y es que he leído que la barba puede tener millones de bacterias, inclusive más que un servicio sanitario. ¿Pueden creerlo? Bueno, realmente yo también he leído ese artículo, ¿verdad? Pero yo como barbero y profesional en el área, yo les puedo decir que va más un tema de la higiene de cada persona, okay, ¿verdad? O sea, si tú eres una persona que te aseas adecuadamente, no dejas que haya humedad en la barba, usas productos que te ayuden a hidratarla, a mantenerla limpia, pues eso no va a ser así, ¿verdad? Pero si eres un descuidado, mejor andar afeitado. Contanos, por ejemplo, un día un hombre se levanta, que un hombre que tiene barba y le gusta cuidársela. ¿Cuál es la rutina, como las chicas, por ejemplo, que hacemos nuestro skin care? Bueno, los chicos también. ¿Cuál es el skin barber? Primero me preguntaste a mí primero para ver si yo estoy haciéndolo bien. El barber care. Bueno, sí, me parece bien. Bueno, sí, contanos qué haces vos con esa rutina. ¿Pintado o qué? Esa poquita barba, ¿qué haces vos? Mira, yo... Día con día. Voy a quitarme esta bien un momentico. Enseñala. Ya tengo barba nuevamente. No puedo volar por este lado. Ya tengo barba nuevamente, gracias al Señor. Como pueden ver, me ha costado casi 22 días para que me creciera, ¿verdad? Yo, bueno, aparte de que me la mantengo a una estatura, dijo el enano, a una... Recortadita. A una altura ahí más o menos, ¿verdad? Sí, utilizo un aceitito especial, ¿verdad? ¿Qué aceitito? ¿Menen o de cuál? No, necesitamos, si decís marcas, te podría decir, por ejemplo, que utilizo... Aceite mineral, entonces, aceite de coco. Un aceite que es especial para la barba. Ajá. Correcto, pero... ¿Dónde se consiguen esos aceites? Me la lavo todos los días antes de ponerme el aceite y cuando me voy a acostar también me la lavo un poquito, ¿verdad? Aunque no me bañe, me lavo la barba. Ajá. Y porque es importante, ¿verdad? Pero básicamente es como el cuidado que yo le doy a mi barba, ¿sí? Yo no sé si está bien. ¿De qué manera, chiquillos, no mantienen ustedes la humedad en la barba? Eso que comentabas antes me pareció interesante. Ok, eso es un tema pues bastante complejo, ¿verdad? Eso va a depender mucho del largo de la barba, ¿verdad? Uh-huh. Si una barba muy frondosa, tienes que ser muy estricto. Por ejemplo, cuando te bañas, puedes usar secadora. Ajá. ¿Verdad? Para eliminar totalmente la humedad. Vos tenés una barba maravillosa. Ajá. Yo un momento bueno, para verla. Quítatela un toque. Wow, sí. Muy cuidadita. Sí. Pero mi barba en enero me llegaba al pecho. Entonces yo tenía una barba bastante frondosa, ¿verdad? Es más, yo creo que tenemos unas vistas que podamos ir visualizando para ver un poquito del trabajo que hace también Gonzalo y de paso creo que vamos a ver también la barba porque justamente es eso, ¿verdad? El cuidado de la barba es algo increíblemente importante. Bueno, ahí tenemos a un cliente donde Gonzalo estaba haciéndole el shine, vean. Me gustaría nada más que toque. Claro, a ese cliente pues le hicimos un full service, ¿verdad? En Gonzalo Barbería. Uh-huh. Consta también de un tratamiento facial y un arreglo total de la barba, ¿verdad? Donde le trabajamos, bueno, la estructura, eliminamos los excesos de cabello, le aplicamos tratamientos. Sí. Ajá.
Sí, ahí tenía la barba, no saben cuánto la extraño. Fue por un tema, yo usaba careta para trabajar, ya, ¿verdad? Mm. Y cuando tuve que empezar a usar cubreboca, me la marcaba mucho, entonces adiós a la barba. Sí, claro. O sea, que se vaya el COVID, viene la barba otra vez. Claro, ¿verdad? Claro. Ahí es, esas otras somas, pues bueno, es parte del trabajo que hacemos, ¿verdad? De lo que es la publicidad y ahora conocer un poquito lo que es San Carlos, vean que toma más chiva con el volcán de fondo y haciéndole un diseño a una chica que también está súper de moda, ¿verdad? Beto, ¿te gusta la barbería, Gonzalo? Está, es todo un artista, está muy chiva. ¿Te gusta dónde está ahí, en el lugar que está? Sí, está como por, ¿dónde es eso? Por la Fortuna. Monterrey, eso Fortuna. Es en el Alto de Monterrey. ¿En el serio? Alto de Monterrey. Sí, claro, ahí es un mirador súper chiva. Qué fresa. Ahí es en el Lago Arenal, una experiencia chivísima. Cada producción que hemos realizado ha sido una experiencia súper chiva, ¿verdad? Ajá. Me gusta incursionar un poco, tanto dentro y fuera del local, jugar un poco con eso, ¿verdad? Uh-huh. Y sin duda, y disfruto mucho lo que hago realmente. ¿Dónde está ubicado Gonzalo Barbero? Ok, estamos ubicados en Monterrey de San Carlos, en el puro centro. Ahí no hay pérdida, es una calle de entrada, una de salida, estamos en el centro. ¿Qué tan importante es darle voz de preguntas de hombres? Ok, ¿verdad? Porque dale. Son intrigas que tengo, ¿no? Ok, dale. ¿Qué tan importante es que nosotros los hombres le demos una buena línea a la barba, digamos? ¿Nos va a ayudar tal vez a vernos un poquito más aperfilados, los que no son tan aperfilados? Okay. ¿Qué tan importante es eso? Ok, claro, eso es un tema súper importante y va de la mano con tu barbero, ¿verdad? Tu barbero debería asesorarte, ver el perfil de tu rostro y decirte, bueno, te conviene más usarla pues con más volumen en el mentón, ¿verdad? Para hacerlo más grande, más pronunciado. La línea se te vería mejor redonda, mejor recta, según como sea el perfil caso de tu rostro. ¿Del tarro de Limber, como que es el caso, que en el caso de mi hermano Limber? Quítate un toque. Recordá que estás de modelo y modelos no hablan. No les. Eso va a ser duro, que Limber no hable. Pero en el caso de Limber, como Limber no tiene barba, se lo tenemos que hacer. Okay. Entonces esa barba es la mitad pelo y la mitad tinta. No, son barbas. Bueno, no, en realidad es... No, ya no se llama. No, no, en realidad... Bueno, puedes hablar. Que no hables, que no te rías, ya. Sí, ¿qué más? No, en el caso de Limber, bueno, yo siempre le he trabajado... Él la usa muy bajita, ¿verdad? Ajá. Entonces... Ahí me limito un poco a darle perfil al rostro. Sí, más sí. Sin embargo, intento en la línea de los cachetes. Ajá. Perdón, lo que es que usualmente la tiene chiquitilla. La barba, sí. Sí, no, digo yo. Sí, también. Ajá. Entonces, lo que hacemos es perfilar, la verdad, trabajando una disminución de cabello para que se le vea más frondoso el mentón. Qué buen brete, madre. ¿Verdad? Entonces, lo que trabajamos básicamente es eso. Si tuviéramos más volumen de cabello, podemos trabajar más el perfil, esconder la papada, por ejemplo, que es un complejo para muchos, ¿verdad? La papada. Entonces le das... Ese montón de herramientas que están por ahí, las usas tanto para cortar el cabello, para pelar, como se dice en el gremio, ¿verdad? Como para también el chanel de la barba. Pero contanos un poquito de qué es lo que tenés ahí. Claro. Wilson, acompáñanos un poco. Bueno, hoy me traje un mínimo de herramienta, ¿verdad? En la barbería, sí, claro, en la barbería usamos mucha herramienta. ¿Qué? Yo en lo personal uso mucha herramienta. Traje las tijeras, ¿verdad? En este caso, bueno, es básico, ¿verdad? Nos ayudan a recortar el cabello y a recortar los cabellos que se salen de la barba. Yo recomiendo a los clientes que usan barba, normalmente yo les consigo una buena tijera, ¿verdad? Para que ellos estén recortando los cabellos que salen todas las mañanas, ¿verdad? Porque siempre se nos está saliendo cabellos de control. Eso es cierto, ¿verdad? La barba a los hombres les crece rapidísimo. Súper rápido. De un día para el otro. Después tenemos la navaja, ¿verdad? Que es lo que usamos para limpiar los contornos y demás. Esa que está... La navaja viene siendo como para darle la línea, exacto, el es para que quede ya... Para perfilar. Exacto. Tenemos una rasuradora eléctrica, ¿verdad? Porque sabemos que a algunos hombres les pasa que se irritan mucho. Claro. Con el uso de la navaja, entonces la rasuradora eléctrica nos va a ayudar. Y tenemos las máquinas, ¿verdad? Que es con lo que trabajamos la altura del cabello y demás. Entonces es como lo básico, ¿verdad? Que usamos en la barbería. Y estos líquidos que vemos por acá. Inclusive, yo quería que nos hablaras un poco acerca de estos productos también que están en el kit que estamos rifando, con solo dar like y comentar, para que nos contes un poco para qué funcionan. Ok, bueno, entonces mientras yo voy a hacer una rutina básica, ¿verdad? De lo que deberíamos de hacer el día a día con el cuidado de la barba. Vamos a hacerle el ejemplo acá con Limber. Digamos, en nuestras casas podemos hacer lo siguiente. En el baño, bueno, lavamos bien la barba, la secamos. Luego debemos, después de que la barba se seca, debemos aplicarle un buen aceite, ¿verdad? Que hidrate la barba, ¿verdad? Una cantidad ahí considerable. Sí, porque viene siendo como el cabello también, que uno necesita hidratación, ¿verdad? Exactamente. Este aceite nos va a ayudar a hidratar tanto la piel como el vello de la barba, ¿verdad? Ajá. También nos va a aportar suavidad y con el masaje que hacemos estimulamos el crecimiento de la barba. ¿Eso lo podemos hacer en casa todos? Sí, claro. Eso es, digamos, debería ser cuidado básico de la barba, ¿verdad? ¿En el bigote también?
Sí, totalmente. En el bigote también, o sea, que no lo veo ahí. Sí. Me hace falta el espejo, me hace falta el espejo, eso es. Sí, sí, sí. En la nariz también, para hidratar la piel. No, después del aceite, podemos usar tanto un bálsamo, pero yo en lo personal recomiendo usar una loción. Ok. Es una loción que le va a aportar brillo a la barba, ¿verdad? Y una fragancia, pues, bastante agradable. ¿En serio? Y si a ella les gusta con barba, con esa loción le va a gustar más. Quiero oler, quiero oler claro, ese líquido. Claro. Sí. Eso es súper, súper, súper rico. Uy, sí, huele a macho men. Huele muy bien, qué claro, rico. Entonces, como cuidados básicos super de la fresco. Barba, pues, buena higiene, usar hidratantes como aceite, lociones, ¿verdad? Pero lo más importante es que tengamos el barbero de confianza que nos asesore, que esté siempre al pendiente de que se nos vea bien, que nos luzca, que vaya de acuerdo al perfil. Y para que se eso... Que se ponga la chema. Sí, 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 claro, que se ponga la camiseta. Y ojalá que tenga barba. Ojalá que tenga barba, porque ya hice, ¿no? Sí, exacto, que claro. El ejemplo. Una pregunta rápida. Claro. Precisamente cuando tienen barba, ¿tienen que tener bigote, lo que llaman el candado, o hay diferentes formas bueno, de hay muchos tipos de barba, muchos tipos de barba, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hay que tomar en cuenta lo que al cliente le gusta. Hay gente que no le gusta el bigote. Yo en lo personal digo que la barba sin el bigote no va, pero bueno, es la decisión del cliente, ¿verdad? Bueno, súper bien. Entonces, nuevamente recordarle a la gente que estamos regalando ese kit chivísima con un montón de productos. Mostrarlo para que vayan a probarlo. El cuidado personal de la barba. Así que, gente, nada más tienen que comentar, dar like a la transmisión de Tardeándola en Facebook, comentar que quieren el kit barbero y, por supuesto, darle like a la transmisión y irse a la página de Gonzalo Barbero. Redes sociales, okay. Número de teléfono. Ok, número de teléfono 8470-5305. Así sacan citas con mi persona y con mi equipo de trabajo. Claro. Redes sociales en Instagram como Gonzalo Barbero y Gonzalo Barbería y en Facebook como Gonzalo Barbero. Perfecto. Así nos pueden encontrar. Excelente. Muchas gracias de verdad por la chance de venir y traer a este modelo que trajiste. Ponete esa vaina. Ah, modelo de élite. La barba tuya ya pasó de moda. No, gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? De venir a compartir un poquito acerca de los tips y mantenimiento de la barba. Buenísimo. La verdad que es un honor. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Julito, seguimos con más. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial venimos, porque al regresar tenemos mochila verde para que no se lo pierdan. No se vayan. Hoy somos más y hemos ido cambiando. Somos más responsables. Estamos más comprometidos. Amamos a nuestra tierra, a nuestra naturaleza y queremos que sea siempre parte de nuestra familia. Nos ha dado tantas alegrías y vivencias que queremos tener respeto hacia ella. La naturaleza es como la amistad. Si vos le das, ella va a estar ahí ofreciéndote lo mejor de sí. Puede esperar mucho, tener mucha paciencia, pero si no paras de molestarla y maltratarla, por muy amiga que sea, algún día terminará marchándose. Únete al futuro sostenible. Comprométete con el planeta. ProRodeo y NBHA, líderes de la competencia vaquera en Costa Rica, presenta la mejor tertulia vaquera. Entretenimiento e información equina y taurina. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Tu cita es en TVN, Canal 14. Pro Rodeo, el programa oficial de los vaqueros. Muy bien, y ahora sí, Julito, seguimos con más. Contanos qué nos vamos a ir a disfrutar en este momento. Vamos a irnos a disfrutar de mochila verde, Barito, pero antes quiero leer un par de mensajes de los que tenemos por acá. Nos dice don Rodrigo Calvo. El cuñado es. Ay, saludos para él. El cuñado dice, ese kit para mí, que nunca me he ganado nada. ¿Cómo es posible? De verdad que le pedimos a Diosito que se lo pueda ganar a Rodri. Eduardo Antonio Celedón, que nos dice, me gustaría el kit. Buenísimo, por supuesto. Antonio Arguello, ese kit está apenas para seguir cuidándome la barba, mami, así es. Y hay más mensajes por ahí, hay gente que está participando. Recuerden, lo que tienen que hacer es comentar, compartir la transmisión y van a quedar participando. Entonces, ay, seguirnos, por supuesto. Vayan, sigan también a Gonzalo's Barbershop y se pueden ganar entonces ese kit de cuidado de la barba. Tenemos este mochila verde del día de hoy bastante interesante, Berito, porque es que
vamos a hablar de animales silvestres, vamos a aclarar la diferencia también entre lo que es un animal exótico y también lo que es un animal silvestre. Tenemos algunas curiosidades y vamos a hablar de las lapas. ¡Ay, qué lindo! Estos animales hermosos que podemos me ver volar por nuestros cielos. Me encantan las lapas, me encantan. Correcto, y dependiendo de la especie, así también va a ser el lugar donde se encuentran. Pero junto a Diana Aguilera Borbón de Proyecto CIS, vamos a conocer en esa seguidilla de secciones que tenemos desde el Proyecto CIS, hoy justamente información relacionada a las lapas. Que lo disfruten. Bienvenidos a una entrega más de Mochila Verde. Nos encontramos nuevamente. Acá hemos sido recibidos con los brazos abiertos, como cada vez que venimos, por Adriana Aguilar. Nos encontramos acá en el Proyecto ASIS, en Javillos de Provincia, acá en San Carlos. Adri, ¿cómo estás? Y muchas gracias por recibirnos una vez más. Pura vida. Un gustazo tenerlos nuevamente por acá. Gracias, gracias de verdad. Para ustedes allá en casita, quédense con nosotros, porque en esta edición hoy vamos a conocer muchas cosas relacionadas a los monos. Eso que está sonando es el líder de la manada de los caribanco, de los caritablanca que están por allá. Esos están allá, ¿sí? A la izquierda, justamente. Eso que estábamos escuchando en este momento, aprovechamos porque Lulo, es que se llama, me decía Adri, ¿verdad? Sí. Lulo es el líder de ellos, estaba como manifestándose y haciendo saber que él estaba ahí. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Pero les contaba que nosotros acá en Costa Rica tenemos no solamente uno o dos tipos de monos. Y ahorita vamos a contar cuántos hay. Adri, contanos un poquito acerca de la alimentación. Pregunto, ¿todos comen lo mismo? Uno tendería a pensar que sí, ¿verdad? Es una pregunta muy común, de hecho, en el tour educativo, si todos los monos van a comer lo mismo. En realidad tenemos los arañas, que son frugívoros, van a buscar como orden de prioridad frutas, no necesariamente solamente eso. Uh-huh. Es lo que más les llama la atención, pero al estar escasas pueden complementar esa alimentación con otras cosas, como hojas, huevos, etc. Luego tenemos los aulladores o congos, que su dieta viene siendo parecida a un perezoso, en realidad son folívoros, se enfocan muchísimo en consumo de hojas. Y los cara blanca, que los tenemos por allá, estos son omnívoros, entonces su dieta incluye una variedad de cosas, hasta carne, o sea, hasta presas de otros animales. Ok, vean, vamos a contarles algo interesante relacionado a los cara blanca. ¿Te parece? Les decía que características de los mono cara blanca, bueno, aparte de que son los monos más inteligentes del Nuevo Mundo que nos comentaba Adri también el otro día, de los monos que tenemos acá en Costa Rica, que de hecho acabamos de aclarar de una vez la intriga que tenemos ustedes ahorita de estar pensando en eso. ¿Cuántos monos son los que tenemos acá en Costa Rica, Adri? Tenemos 4 especies de monos. ¿Y cuáles son? Mono cara blanca, mono congo, mono araña. Y el único que no logramos observar hoy es el que se encuentra en la parte del Pacífico Central al sur, que sería el mono tití o mono ardilla, el más pequeñito. O el mono ardilla. ¿Qué características podríamos decir, por ejemplo, entre el mono cara blanca y el mono araña? Tienen que haber un par de diferencias, porque yo creo que el tema de la cola es una de ellas, ¿verdad? Sí, el tema de la cola, como ves, estos es más peludita, aquellos tienen al final de la cola como un poquito de piel, por decirlo así. El cara blanca. El cara blanca, también el uso de herramientas que hace el cara blanca, ¿verdad? Que lo comparamos con el mono araña y realmente el mono araña, pues una característica que a mí me gusta muchísimo es la agilidad a la hora de desplazarse por el dosel del bosque. Claro, súper, súper ágil. Súper ágiles, muy rápidos. Yo tengo una pregunta, pero se la voy a hacer a Verónica. Para ver si batea, ¿verdad? Porque yo también batearía, porque no lo sé. Cuando hablamos de depredadores, ¿cuál sería, Verónica, el mayor depredador que consideras vos que tienen los monos acá en Costa Rica? ¿Cuál? Bueno, Julito, para empezar te cuento que me quedé esperando las lapas. Pero bueno, me encantan los monos, de verdad que me encantan. Y qué pregunta más ruda, y no sé, de repente los pumas podrían ser los mayores depredadores de los monitos.
Mira, yo no sabría decirte si sí o si no, pero porque tampoco sé. Yo la verdad estoy igual debatido que vos, prácticamente. Pero bueno, que sea Ari la que nos responda, porque es verdad que está interesante la pregunta. Sí, está interesante. ¿Cuál sería, Ari, el mayor depredador que tiene los monos? Uno lo asocia siempre con un animal, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, hay una que es fascinante, que es el águila arpía, que ahora cuesta muchísimo ver en nuestro país. Un águila de gran tamaño. Antes sí se veía más. Antes se veía más. De verdad. Pero el depredador principal lo tenemos aquí enfrente. ¿Nosotros? ¿Los seres humanos? Los seres humanos. ¿De verdad? ¿De qué manera? Cazándolos ilegalmente, deforestando muchísimo el bosque. Entonces, estamos afectando tanto su hábitat que nos hemos vuelto la mayor amenaza para los monos. Tiene todo el sentido del mundo. De hecho, que sí, por supuesto, porque a fin de cuentas, si nos ponemos a cortar árboles y a eliminar los bosques y todo esto, a fin de cuentas, ya lo que vamos a hacer es matarlos indirectamente. O incluso podemos decir que matarlos directamente. Son animales fascinantes. Son animales sumamente inteligentes, como ya lo hemos mencionado. Pero, Ari, te pregunto. Si tuvieras que, por ejemplo, que escoger alguna característica, diríamos que interesante, de cada uno de ellos, de esos que tenemos por acá, ¿cuál sería? Bueno, a mí de los arañas me encanta la cola. ¿La cola de los la arañas? La cola, me fascina lo versátil que es, lo fuerte que es. Que lo usan como un gancho, ¿verdad? Que lo usan para jugar, como una para... mano extra. Ajá. Prácticamente. De los cara blanca, tengo que decir que esta parte tan... interesante, ¿verdad? El saber utilizar herramientas en el bosque. Puedo agarrar una piedra, abro una semilla dura, puedo agarrar una rama también, ¿verdad? Y utilizarlo hasta para matar a la presa que me voy a comer, que la gente a veces no sabe esa característica de ellos, que pueden matar otros animales para utilizarlos como fuente de alimentación. Y de los congos, siempre me preguntaba por qué ese sonido tan fuerte, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos un hueso que se llama el hueso hioide, y todos los monos también lo tienen, pero el congo particularmente lo tiene 25 veces más grande. 25 veces más grande. Entonces, funciona como un canal de amplificación. Entonces, ese sonido, ese escándalo que escuchamos temprano en la mañana y tarde en la noche, es porque este hueso les permite... Escucha, de esa literalmente forma. A metros, ¿verdad? Larguísimo. Podríamos hablar casi que 1 o 2 kilómetros. 1 o 2 kilómetros. Oye, vos, yo recuerdo cuando yo estaba carajillo, yo escuchaba, yo crecí en una cosa cerca, y cerca de la casa hay un río, pero cerca, no tan cerca, pero hablamos de unos 2 kilómetros y resto, ya sabes, y se escuchaban, y yo pensaba que estaban ahí atrás de la casa nomás. Sí. Y cuando en el día se daba cuenta, uno se iba a fijar, estaban adentro. De hecho, es un dato simpático, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunos turistas extranjeros que no saben esa característica se han llevado más de un susto. ¿De verdad? Si se han quedado hospedados en algún hotel cerca de la montaña y tempranito en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, empiezan a escuchar ese ruido, piensan que algún fantasma o alguna cosa está viviendo ahí. Cualquiera. Yo les voy a decir a usted una cosa. Si ustedes están en la casita, que llegue un congo a pegarle unos 4 alaridos a uno en la cara, así como en la ventana, y en la noche o en la madrugada, no es cosa de no asustarse, definitivamente. Ahora bien, yo también tengo una pregunta relacionada a la cantidad, porque es que veo muchos cara blanca, muchos monitos araña, congos. ¿Por qué hay tanto animal en cautiverio? Tanto mono. Bueno, en realidad, más bien, congo ahorita solamente tenemos un ejemplar, pero los que más tenemos son los araña y los cara blanca. Sí, que hay montones. Y volvemos a lo mismo. Tema de tenencia ilegal, tema de que quería tener un animal de compañía, se me olvida que estoy hablando de un animal silvestre, no un animal doméstico, que se va a comportar muy diferente. Entonces, muchas veces la gente no sabe que una forma de extraerlos del bosque, desafortunadamente, es matando a la mamá. ¿Matando a la mamá? Matando a la mamá. Para tener a la cría, porque mucha gente prefiere tener un mono bebé para domesticarlo, ya hemos hablado, y el problema es que el monito bebé no va a ser un bebé toda la vida. Ese bebé va a crecer, se va a comportar diferente, y la historia siempre termina igual. Yo tenía un mono que era un angelito y ahora se me convirtió en un diablito. ¿Y en qué momento es que cambian el comportamiento? Generalmente cuando alcanzan madurez sexual. ¿Cuáles podríamos decir que son esas otras malas prácticas que tiene la gente para con los monos? Va muy de la mano con la campaña actual de Stop Animal Selfie. Le ofrezco comida,
porque quiero aquel selfie, quiero aquella foto con el animal. Pero la comida que le ofrezco va desde un pollo frito, los meneitos que llevaba, cualquier cosa. Frituras. Hay gente que dice, mira, le estoy dando un pedazo de fruta, no estoy causando ningún daño porque al final es una fruta. Uh-huh. Sí, pero lo están mal acostumbrando a que lo obtenga de vos y no de su hábitat natural. Entonces, esas prácticas necesitamos en la parte turística ser más responsables y entender que el bosque les va a dar todo lo que ellos necesitan. Yo no necesito interferir en ese proceso. Y el tema de tenencia ilegal, ¿verdad? El tenerlo en mi casa, en cautiverio, que no es permitido bajo la ley actual. Pero más que un tema de que estoy haciendo algo malo en contra de la ley, es un tema de concientización. Se nos olvida los servicios al ecosistema que nos dan. Reforestar, dispersar semillas. Entonces, entre más sigamos teniendo animales en cautiverio, más nos estamos afectando nosotros también. Porque a fin de cuentas, ¿quién va a seguir plantando árboles? Nosotros. ¿Lo hacemos cada año conscientemente? No. ¿O sacamos provecho de que estos animales lo hacen por nosotros? De ahí la importancia, de ahí la necesidad de concientizarnos todos, internalizar realmente la información que estamos disfrutando en este momento, que en estas entregas nos ha regalado Ari y que esperamos que nos siga colaborando también. Si a ustedes les gustaría que sigamos dando más contenido acá desde el Proyecto Asís en Javillos de San Carlos, escríbanos por ahí, coméntenos, Adri, agradecerte, ¿verdad?, por el tiempo que has sacado para regalarnos información y por el que eventualmente también vas a sacar para seguir aquí trabajando un poquito más. Dar un número de teléfono para gente que les gustaría como información, como para donaciones, como para venir a conocer el proyecto. ¿Qué número de teléfono? Tenemos un WhatsApp, la gente nos contacta mucho ahora con WhatsApp, 8679-5867. También nos pueden llamar a la oficina, 400-1553. Y también en redes sociales, uh-huh, Instagram o Facebook, Proyecto Asís. Nos encuentran de esa forma. Así de fácil, así de sencillo. Así y recuerden la frase que Adri me enseñó. A los animalitos los dejamos en el bosque y los llevamos... En el corazón. En el corazón. Sigamos con más Tardeándola. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparta sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Nuestra educación cambia y avanza. Una educación que se transforma y pasa de evaluar contenido a explorar el conocimiento y las habilidades desarrolladas para la vida. Como parte del proceso de cambio, creamos las pruebas nacionales FARO, una forma de evaluar diferente, donde lo más importante es la persona y su oportunidad de mejorar. Ministerio de Educación Pública, comprometido con la calidad de la educación. Y es que ahora sí, vamos para una sección que a todos nos encanta y es nada más y nada menos que... ¡Jueves de Fresquillo! Así que, Julito, vámonos a esta sección porque yo estoy deseando ver lo que nos trae hoy Limber. Resulta que usted ya acontece que estamos listísimos. Y ahora sí, Limber, con la chema puesta de bartender. El famosísimo Limber Cantinero, bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos. Recordarles que tenemos la rifa en los comentarios de la gente que ha estado por ahí publicando y compartiendo para que se ganen ese kit de cuidado de la barba gracias a Gonzalo Barbershop, para que ustedes se lo ganen y se lo lleven para la choza y se cuiden la barba como tiene que ser. Pero resulta que Limber
desde Guatuzolandia. Y para la gente de los alrededores, le tiene también una rifita a la gente. Ojo, a la gente. ¿Han escuchado ustedes hablar de Chicho's Bar? Chicho's Bar es un lugar exótico, algo hermoso, algo bonito ahí en Guatuzo, que mi estimado es parte del negocio. Robert, cuéntale a la gente cómo pueden ganarse entonces un par de cócteles y unas boquitas para dos personas. Claro, Julio. Bueno, primero que todo, antes no los pude saludar porque me impidieron hablar. Julio, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está? Hola, bien. Oye, qué rato. Me cuesta a mí no hablar. Sí, sí. Bueno, Julio me dijo que le lanzara, lo hacemos con trampa. Julio, una preguntita, una pregunta ahí. Sí. Y si contestas, correcto. Gana. Démosle a la gente dos opciones, la correcta y la incorrecta. Ok. Ok, tira la pregunta. Ok, la pregunta es... ¿Cuál es el ingrediente principal que tenemos en un 95% de los cócteles a nivel mundial, Julio? ¿Ingrediente principal? El ingrediente principal. Yo diría que el vodka. ¿Ah? Espérate para que digan las opciones. El hielo. Bueno, digamos, vamos a traerla. Pero acaba de dar las dos opciones. El hielo puede que cuente. Sí, pero acaba de dar las dos opciones. ¿Puede que cuente el hielo? El vodka o el hielo. Y una de las dos es la correcta. Y una de las dos es la correcta. ¡Uy, no te creo que Bárbara más guay! Yo creo que ya dijiste la respuesta sin querer queriendo. Sí. Sí, y yo creo que tenés razón. Sí, entonces, sí, ¿cuál es el ingrediente por excelencia del 95% de los cócteles a nivel mundial? Dos opciones, el vodka o el hielo. Correcto. El que conteste bien, se gana. Correcto. Dos cócteles y dos boquitas en varios restaurantes chichos en Guatuzo. Voy a decir lo que yo creo que es la respuesta correcta. ¿Cuál calculas te ver? Ay, qué miedo, pero bueno, voy a decir el hielo. El hielo, bueno, sí, vamos a ver sí, al final. Sí, voy a vamos decir a el hielo y espero ganar. Qué talento, qué mente, qué vozarrón, qué carne que sos. Pero por eso me tenés de compañera, Julita. Se va a ir así a la primera, no va a usar el comodín de llamada. No, nada de llamada ni nada de eso. ¿Sabes qué voy a usar? Voy a usar a vos para que nos contés qué nos traes el día de hoy, porque yo veo ahí muchas cosas que me encantan. Sí. Y es cerveza. ¿Ves dos cosas que tengo? Veo tres cosas que me encantan. Cerveza, no, cuatro cosas que me encantan. Cerveza, limón, mango y sal. Ay, ay, ay. No me digas que eso es una michelada con mango. Cóctel de frutas. Hoy vamos a hacer, como ya lo dijo Vero, una micheladita de mango. Ah, okay. Qué rico. Porque ya que estábamos con el tema de la barba sí. Y lomo hombre, como macho sapiens. Alfa, así todo. Suave, ahí me permiten, me entrometo, pero yo soy mucha mujer macha alfa. ¿Qué tiene que ver con la barba, digamos? No tiene nada que ver con la barba, pero a las mujeres también nos encanta la cerveza. No, ¿sí uno, chicas? No, es que ya hice. Pero no rico, donde está plano. El compañero dijo que como estamos hablando de barba y hombres. Espérate, yo te voy a hacer entonces el cóctel para que lo pruebes hoy. ¿Te parece? Estoy haciendo. Por favor, y que te quede bien rico. Julio, usted va a hacer el deber. Como todo lo carga. Anda, hacelo. Porque traje, no es por discriminación, es por cómo es. Vea, hombre y mujer. Hágame el favor, Limber. A mí me dan es... Le vamos a ganar. Sí, sí. Sí, entonces, le vamos a Julio. Te vas a ganar que te quieren esto en la jupa. No, es por, digamos, normalmente la mujer, es por gusto de la mujer, no es por alguna otra cosa. No todas las mujeres, a mí me gusta así. Yo quisiera como empezar con el cóctel ya. Sí, yo también quisiera que empiecen porque ya me lo quiero tomar. Venga, recordarles entonces lo que respondan. Correctamente, el ingrediente que en el 95% de los cócteles siempre está a nivel mundial. Les dos cuento, opciones, vodka o hielo. Les cuento, chicos, rápidamente por ahí mientras ustedes van a... Bueno, ahí vamos a viendo, vamos viendo cómo van haciendo el cóctel. Aquí tenemos chancito, sí. Les cuento que Tacos Arana dice hielo. Juan Barahona González dice hielo, Rodrigo Calvo hielo, Marisol Benavides hielo, Anthony Argüello hielo, uh-huh. Eric González hielo, o sea... Todo el mundo supo, todo el mundo me copió. Y porque usted puede pasar, así que hielo, no porque yo dije que quería que era hielo, pero gente, ojo, puedo estar muy equivocada, así que no me sigan los buenos. No me sigan porque se van alguiendo conmigo. No, pero está bien, Brito, está bien. Está bien, sí. Que de vez en cuando des ahí con tu opinión. Siempre la das. Yo espero estar en lo correcto, porque es que embarqué a todo el mundo. El problema hoy. Es que a Vero no se le puede dar sorpresas. Sí. Todo lo adivina. ¿Por qué? Todo, sabes, nunca nadie ha logrado darme una sorpresa. Siempre se da cuenta de todo antes, madre. Qué madre. Sí, no, yo me voy a sentar. Hazme la cerveza para recordar viejos tiempos. Bueno, lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que la gente en casita que nos está viendo, y un saludo muy especial para todos, lo puedan hacer también. Lo tiene así la mano, entonces. Correcto. Sí, algo así, pum, ya. Vea, simplemente partimos un limón a la mitad, embarramos lo que es el borde del vaso con limón. Eso de hacer en barrijo, yo soy feliz con eso. Y hacemos la crusta de sal. La crusta de sal. Correcto.
Para la gente que no sabe qué es la cruz de sal, porque yo tampoco sabía, un día tuve que mandarle un mensaje a Limber para decirle, ¿verdad? La cruz de sal es eso, que acaba de hacer Limber. ¿Ve? La cruz de sal. Crusta, pero espérate. ¿Pero qué? Estoy aquí viendo nada más. Déjame, no, es que me pone nervioso. Relájate. Es que tengo que ver, yo tengo que supervisar micheladas de mango. Pero no meta la nariz, no se ve con la nariz, se ve con los ojos. ¿Cómo se llama Limber? ¿Michelada mango? Michelada mango, correcto. Sí. ¿Cóctel de frutas? Chelamango le pondría yo, michemango. Michemango, ¿verdad? Chimichanga. Ahora, echamos uno de los ingredientes principales de cada cóctel, el hielo. Sí, ya, ya está de tapo. Ya está, mae. Después te quejas que la gente, mae, está adivinando de tiempo. Después no digan que no les quise regalar el cóctel y la boquita en chicho. Sí, sí, sí. No, mi hermano. Pero ojo, si es la respuesta que yo di, yo fui la ganadora porque fui la primera que lo dijo. No jodas. Recuerden, el 95% de los cócteles a nivel mundial, el ingrediente principal que llevan dos opciones, vodka o hielo. Y se ganan entonces boquitas. Dos cócteles y dos boquitas. O sea, como para pareja que quieren ir a tomarse algo, a comer algo, ir a visitar Guatuzo, que tiene lugares chivísimos para visitar. Incluye, bueno, por ahí. Incluye agua y todo eso también. Todo, todo. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué más también quieres? Recuerden que el abuso excesivo del alcohol es malo para la salud. Ya pueden seguir con ellos. Gracias, Berito. Eso es muy importante, por supuesto. Viene el ingrediente principal, que a Vero le encanta. Ah, eso va encima. Yo pensé que iban en fondillo. No. Ahora vayamos aquí a gilear. Sí, vayamos papaya, echamos papaya rallada. Papaya rallada, ¿eso? No, mentira, un mango. Esto, manguito. Sí, gente. Encima, sí, como encima. No se dejen llevar por este par de cantinflas porque me los confundí. Perdón, mango. Ensimismado. Así, eso es a gusto del cliente. ¿Qué? Pero Javier de allá arriba, en el oído me está hablando. Chiquillos, ustedes no se tomaron nada antes de hacer esto, ¿no? No tomaron nada, solo así está. Así está bien, ¿verdad? Sí, esto lo voy a comer yo, ¿verdad? Julio, sí, al cliente le gusta. Por favor, más manipulación de alimentos, pero my no. God. Ah, uy, bueno. Julio, no, y esos dedos ya se los chupó. No, vamos a usar esta mano. No la puedo usar, reto. Ah. Reto de ahora en adelante, no puedo usar esa mano. ¿Cómo? Ni me voy a cortar, no, solo ahorita. No puedo usar eso. Ahí tenemos al saludo. Aplauso para Wicho. Wicho siempre anda alcohol líquido. Están muy todo, bien. Muy bien. Están todos. ¿Listo? Alcohol líquido. Pero no, ya, era la mano, nada más, mami. Ahora sí que. Bonito, perdón. Sigamos sin hacer de cuenta que pasó. Bien, me siento bien. Ahora vamos a utilizar juguito de limón. Juguito de limón. Julio, pero no se les hace agua a la boca, vaya. La verdad, no. No. No me cayó. Estás bien bonito. Te estoy viendo, quítate, déjame trabajar tranquilo. Caramba. Alcohol espérate. En los ojos. No. Bien, le echamos un poquito ahí entonces. Bien, correcto. La noche como una oncita. Bien. Una onza más o menos, perdón. Un poquito más de una onza. Échemele bastante, pero porque a mí me gusta. No me grite. A mí me gusta mucho con limón. Más. Ya. Julio, y si quiere echarle un poquito de sal con la mano. No puedo echar a Verónica. También. ¿Qué nos falta ya? Porque ya nos están apretando la producción. La cervecita. Ah, ok. Entonces yo me dejo este si le digo esto a Verónica. No. Bueno, en realidad yo sí me comería eso. Me gusta el limón y la sal. Verónica, ¿sientes allá? Espera un poco, ya me puso nervioso. Pero Julio. Yo se lo sirvo, yo se lo llevo allá. No me trate como un perro, siéntese allá. Pero señorita, ¿podría usted tomar asiento de aquel lado, por favor? Bueno, así pues sí. Vale. Aquí me siento como una princesa. ¿Listo? Qué sonidillo. Vamos a mirar. Con amor, Julito, cuidado, se le riega. Sin romper mucho la espuma. Sin romper mucho la espuma. La espuma, no, perdón, la burbuja. La burbuja familiar. Okay. Ahí vamos. Uy, qué rico se ve eso. Sin verlo, sé que está. Ahí está. ¿Ven ustedes? Ajá. Si rompe la espuma fresca para esos días calurosos, para esos días hermosos. Pregunta. ¿Hay que revolver eso? Sería bueno. Si a usted le gusta, se lo puedo remover. ¿O me lo puedo ingerir de esa forma? Espérate. Julito, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a regar eso? Muchas gracias, caballero. ¿Qué tiene su señorita? Con cero manipulación de alimentos, pero excelente trabajo. No, yo me eché alcohol. Ya. Ok, yo puede, te eché. Puede tomar. Vamos a probar en este momento, entonces, la cervecita aquí, la michelada de mango hecha por el caballero Julio Gómez, por supuesto, supervisado por Don Limber. Vamos a ver qué tal. Sí. Recuerden que el abuso de licor es nocivo para la salud. Eso es muy importante recalcar. ¿Qué tal, qué Berito? Rica. Me gustaría mezclarla, pero bueno. Así nomás. Así probándola, nomás. Me encanta. Ahí nomás. Pregunta, entonces, cuando termino de tomármela, me como el mango, por supuesto. O antes. O mientras. No hay ningún problema. Ay, qué chido. Brother, muchas gracias por acompañarnos. No, el tiempo se nos acabó. Número de teléfono rápidamente. 6003-0239. Me pueden seguir en las páginas de Instagram como Limber Cantinero o la página del restaurante también.
restaurante-chichos. Ahí pueden encontrar, bueno, vamos a estar agregándole contenido, todos los coctelitos que tenemos ahí, un poquito de lo que es la gastronomía, lo que es las comiditas que vamos a tener por ahí también, y súper invitados a todos los que nos quieran. Muchas gracias, Lin, pura vida. Oiga, gente, en casita de aquí, esto fue Cuernes de Fresquillo. Esperamos que les haya encantado esta sección de Jueves de Fresquillo. Y bueno, les cuento que tenemos un video ganador y, por supuesto, un ganador para lo que es el kit de barbería que estuvimos ahí rifando, acompañados, por supuesto, del invitado que tuvimos el día de hoy. Julito, ya tenés dos ganadores. Sí, son tres cosas que tenemos que informar en este momento. La primera, que el video ganador fue el de King Tash, que sea de ti. Es el ganador del programa, perdón, del Super Reñido estuvo. Imagínate que hubieron 95 personas votando. Wow. 100, perdón, en este caso, 54 votaron por el de King Tash y 37 por el de Huito. ¡Qué buena estuvo nota! Bastante, gracias bastante a reñido. Todo el mundo que ahí estuvo pues, reaccionando. Correcto, un saludo para Nadia, mi compañera. Saludos también para la gente que ha estado por ahí pendentísimo. El ganador del kit de barbería es Don Pablo Fallas, que estuvo por ahí comentando. ¡Pablito Fallas! Correcto. ¡Felicidades! Nos pasan que dice que es Pablito Fallas que se ganó el kit de barbería, entonces pueden ir a recolectarlo. Recogerlo. A recogerlo acá en la instalación de Canadá 14. Y el ganador de... la respuesta correcta es... De la respuesta correcta es el señor Arana. ¿Arana? De Tacos Arana. ¿Qué dijo el señor Arana? Dijo que hielo. No, entonces yo me lo gané. Disculpe, señora Arana, pero yo lo dije primero. Usted no, me copió. No, Ero, él no me copió, yo dije hielo. No así, Ero, pero bueno, está bien. No sí, felicidades a los ganadores. No, un aplauso para ellos. Pues, sí. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Y nos vemos mañana, Julito. Sí. Hoy me encantó, por supuesto, la pasamos súper bien. Julito, no se pueden perder. Perdón, Estación 14 el día de hoy. ¡Claro! Sí, va a estar buenísimo a las 8:30. Van a estar entrevistando a don Osvaldo de Prorodeo con una información interesantísima y su historia, por supuesto, de una asociación que es bastante, bastante buena. ¡Nos vamos! Hemos llegado al final. Los dejamos entonces con el video de King Tash, que sea de ti. Esto fue Tardeándola. Nos vemos mañana a las 5. ¡Bye! Le pido a Dios que yo no me enamore. Y si lo hago, que sea de ti. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín. Le pido a Dios que yo no me enamore. Y si lo hago, que sea de ti. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín. Pero a ti te compro un jardín. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín. Y es que supiste encantarme, en todo tiempo, todo momento, solo estoy pensándote. Y ya yo no quiero alejarme, cada vez que estoy contigo siento que tú me haces bien. Ay, qué linda que te ves, mirándome en la TV. Son cosas pequeñitas, mami, por la manera en que me ves, la forma en que me comes. Dicen que tú también estás pa' mí. Que te ves mirándome en la TV. Son cosas pequeñitas, mami. Por la manera que me ves, la forma en que me comes. Dicen que tú también estás, mami. Le pido a Dios que yo no me enamore. Y si lo hago, que sea de ti. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín. Le pido a Dios que yo no me enamore. Y si lo hago, que sea de ti. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín. No te buscaba, pero yo te encontré. Yeah, y aquí tú estabas, siempre lo estuviste. Yeah, tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, no estoy pa' nadie. Baby, pa' ti, solo pa' ti, tú eres mi aire. Tú estás pa' mí. Estoy pa' ti, no estoy pa' nadie. Baby, pa' ti, solo pa' ti, tú eres mi aire. Le pido a Dios que yo no me enamore. Y si lo hago, que sea de ti. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín. Le pido a Dios que yo no me enamore. Y si lo hago, que sea de ti. Yo no soy de esos que regalan flores, pero a ti te compro un jardín.
jardín. Y es que tú a mí me encantas. Yo pienso en ti, baby, de una me levanta. Solo quiero estar contigo, dime tú pa' qué tantas. Si tengo una verdad, dime pa' qué quiero falsas. Baby, yo solo quiero una princesa, pa' que una reina de belleza sí me estresa. Ey, yo solo quiero algo con sinceridad, pa' las buenas, pa' las malas, algo que sea de verdad. Yo solo quiero una princesa, pa' que una reina de belleza sí me estresa. Ey, yo solo quiero algo con sinceridad, pa' las buenas, pa' las malas, algo que sea de verdad. Yeah. This is the real number one. Yeah. King Dash. Mad B producer. Yeah. Yeah. Continuación, TVN Noticias. Para esta semana en el programa Lo que suena te traemos lo más reciente de artistas como Luis Fonsi, Cali el Dandy y Aitana. En el género regional tenemos lo más reciente de Ana Bárbara, Karin León y Banda Los Sebastianes. En el reggae, Dread Marai y Cultura Profética. En el género rock tenemos a las bandas Black Stone Sherry y Hardline. Así que ya lo saben, los espero este viernes a partir de las 7 de la noche en Lo que Suena. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. ¡Se nos viene la montaña encima! Tenemos que aprender a hacer terrazas. El terraceo protege nuestras familias, nuestras casas y nuestros cultivos. Así evitamos los derrumbes. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y ASICAFOC, con el apoyo de la cooperación alemana. Esta semana en Estación 14 conoceremos la historia de una asociación que sin duda ha puesto muy en alto el rol.